¿Clarence Thomas traiciona a los conservadores o sigue sus principios? El debate sobre la Oficina de Protección Financiera. ¿Puede un juez conservador romper filas con su propio bloque para defender la ley? Clarence Thomas, el juez de la Corte Suprema conocido por su riguroso enfoque originalista, sorprendió a muchos cuando escribió la opinión mayoritaria que salvó la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB. Este caso ha generado un acalorado debate sobre la independencia judicial y la interpretación de la Constitución. ¿Fue una traición a los principios conservadores o una muestra de integridad legal? La reciente decisión de la Corte Suprema de mantener la financiación de la CFPB causó sorpresa en muchos sectores, especialmente entre los conservadores. La agencia, creada después de la crisis financiera de 2008, ha sido criticada por su estructura de financiación independiente del Congreso. En una decisión de 7-2, la Corte determinó que esta estructura no viola la cláusula de asignaciones de la Constitución, permitiendo que la CFPB obtenga fondos directamente del sistema de la Reserva Federal. Clarence Thomas, conocido por su postura originalista, redactó la opinión mayoritaria, desatando una ola de críticas y apoyos inesperados. La decisión de Thomas ha generado un intenso debate dentro y fuera de la Corte Suprema. Los jueces Samuel Alito y Neil Gorsuch, que disintieron en el caso, argumentaron que la financiación independiente de la CFPB socava la supervisión del Congreso, una crítica que refleja una preocupación fundamental sobre el equilibrio de poderes. Alito y Gorsuch sostienen que permitir que la CFPB financie sus propias operaciones sin la supervisión del Congreso establece un peligroso precedente. Sin embargo, Thomas defendió su postura basándose en una interpretación estricta del texto constitucional. Según su opinión, el Congreso tiene la autoridad para establecer mecanismos de financiación como el de la CFPB siempre que se especifique la fuente y el propósito de los fondos, cumpliendo así con la cláusula de asignaciones. La decisión de Thomas ha sido vista por algunos como una muestra de su compromiso con la integridad judicial y la aplicación imparcial de la ley, independientemente de las consecuencias políticas. Esta postura ha sido elogiada por aquellos que valoran la independencia judicial y el respeto al texto constitucional. Sin embargo, también ha suscitado críticas de quienes creen que Thomas debería haber alineado su voto con la mayoría conservadora para limitar el poder de una agencia vista como excesivamente autónoma. Para los republicanos, la CFPB ha sido una fuente constante de controversia desde su creación por la senadora Elizabeth Warren. La agencia ha sido descrita como una herramienta de regulación excesiva que opera sin la adecuada rendición de cuentas al Congreso. Esta decisión, por tanto, plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas conservadoras en torno a la regulación financiera y la supervisión gubernamental. La decisión de Thomas destaca la complejidad y la diversidad de pensamiento dentro del bloque conservador de la Corte Suprema. Más allá de la controversia inmediata, este caso subraya la importancia de la interpretación constitucional y la necesidad de una supervisión equilibrada de las agencias gubernamentales. Para quienes siguen este tema de cerca, la invitación es a mantenerse informados y participar activamente en el debate sobre el papel y la estructura de agencias como la CFPB. La próxima batalla probablemente se librará en el Congreso, donde las políticas de financiación y supervisión de estas agencias estarán bajo escrutinio. Si te gustó esta noticia en español, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.